Hola chicos y chicas, bienvenidos a la tercera parte de la historia de Man in Room 1280 del libro Bonnie Call. Bueno, lo sabemos mejor, ¿no, cariños? Dijo la enfermera Thomas. Apenas puedo pensar en ello sin estar tan asustada que quiera vomitar. Sí, lo sabemos mejor, dijo la enfermera Colton. La enfermera Ackerman se levantó y sacó una bolsa de plástico de zanahorias de la nevera. No es de extrañar que sea tan delgada, pensó Mia. Es idealista, dijo la enfermera Ackerman. Yo también lo soy, dijo la enfermera Thomas. Pero cuando la escritura está en la pared, está en la pared. Mia le dio un mordisco a su sándwich y quiso ser invisible. Es nuevo, dijo la enfermera Colton. Se dará cuenta. No estoy tan segura. Está decidido, dijo la enfermera Ackerman. El tiempo lo dirá, dijo la enfermera Thomas. Siempre lo hace. Las enfermeras conversaron durante unos minutos más sobre algunos de los pacientes que Mia ya había conocido. Se preguntaba por el hombre con el mal dentro. ¿Era un paciente? Debe serlo si el padre Blythe estaba aquí visitándolo. O tal vez el padre Blythe estaba visitando a otra persona. Mia escuchó, pero nunca escuchó otra palabra sobre el sacerdote. Necesitaba encontrarlo y advertirle. ¿Pero advertirle sobre qué? Sonaba como si ya hubiera sido advertido y no creyera la advertencia. Arthur había estado sentado en la silla de visita de vinilo durante más de 3 horas. Durante ese tiempo había logrado poco, excepto que ahora podía mirar al hombre en la cama sin casi perder su desayuno. Esto lo hizo sentir un poco mejor consigo mismo, pero la autofelicitación fue inmerecida. Arthur sabía que su vientre estaba vacío ahora, por lo que no tenía desayuno que perder, y tampoco tenía por qué estar contento. Todavía no había podido acercarse a la cama del hombre. Todavía estaba completamente rechazado no solo por el hombre, sino por las sábanas ensangrentadas en las que yacía y lo que fuera que se filtraba de los tubos que serpenteaban debajo de él, unidos a quién sabe dónde. Esos tubos se alzaban de la cama y se topaban con bolsas que colgaban del marco de la puerta. Arthur podía escuchar los desechos corporales goteando en una bolsa de plástico que, lamentablemente, era transparente. Arthur no se aventuró a mirarla. Desde que la enfermera Ackerman se fue, Arthur no había dicho ni una palabra en voz alta. Todo lo que había hecho era mirar y orar. Ahora decidió que tenía que hacer otra cosa. ¿Y si el hombre quisiera comunicarse? Arthur no tenía idea de cómo o incluso si era posible, pero tenía que darle una oportunidad al hombre. Sentarse en esta silla, a metros de la cama, no le estaba dando una oportunidad al hombre. Arthur respiró hondo y acercó la silla un poco más. Sí, eso es muy valiente, murmuró Arthur para sí mismo. Se rió entre dientes. Uno de los monitores dejó escapar un pitido inusual, o más bien un pitido normal en un momento inesperado. En 3 horas, Arthur había aprendido el ritmo del monitor, y justo ahora ese ritmo había variado. ¿Fue porque habló? Respirando superficialmente por la boca, porque cuanto más se acercaba al hombre, peores eran los olores, Arthur arrastró la silla más cerca de la cama. Hizo un chirrido en el suelo, pero los monitores no reaccionaron a eso. Arthur colocó la silla a un paso de la cama, justo fuera de la distancia que pensó que el hombre podía alcanzar. Sabía que no era amigable o cariñoso, pero Arthur aún no estaba listo para arriesgarse a tocar o ser tocado por el hombre. En las 3 horas que había estado aquí, se había dado cuenta de que una parte de él, una parte verdaderamente traidora de él, creía a medias lo que la enfermera Ackerman había dicho. ¿Algo malo mantenía vivo al hombre? Solo pensar eso lo perturbó mucho. ¿Cómo podía ser sacerdote y creer que el mal tenía más poder sobre el cuerpo que el bien? ¿Qué pasaría si algo bueno mantuviera vivo al hombre? ¿No era eso más creíble? Por supuesto que lo era, se dijo a sí mismo. Era la energía divina la que creó mundos. ¿No podría ser esa energía la que sostenía la vida más allá del tiempo en que la vida era viable? Ciertamente podría, aunque, argumentaba el lado lógico de Arthur, la energía divina no era el único tipo de energía en el mundo. Detente, se dijo Arthur, y los monitores volvieron a sonar fuera de ritmo. ¿Puedes oírme? Preguntó Arthur,
acercando la silla a la cama a pesar de sí mismo. Los pitidos de monitor tartamudearon. El hombre en la cama no se movió. Arthur se inclinó hacia adelante. Mi nombre es Padre Blight. No, olvídate de eso. Mi nombre es Arthur. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Quiero ayudar. Los monitores emitieron un pitido errático durante varios segundos. Arthur dijo una oración silenciosa, pidiendo fuerza. Deshazme de las nociones habituales de lo que es y no es bueno, lo que es y no es posible. Déjame ver más allá de lo que mis sentidos me dicen. Dame la fuerza para este hombre como el amor que sé que es, y ayúdame a interactuar con él en consecuencia. Arthur se quedó quieto y respiró lentamente varias veces antes de extender la mano y tomar los huesos chamuscados de los dedos del hombre en su mano. Requería cada onza de su corazón para no retroceder ante las falanges secas y crujientes en su mano. Se sintió como si estuviera cogido de la mano con una rama de árbol que acaba de ser atravesada por un incendio forestal. No, eso no era cierto. Era peor que eso, con diferencia. Porque, además de los objetos duros y nudosos de su mano, podía sentir el deslizamiento pulsante de las venas del hombre debajo de la cubierta de piel reseca. Dame fuerzas, oró Arthur de nuevo. Debe haberlo conseguido. Esa fue la única explicación de por qué no gritó cuando los huesos de los dedos y las venas que sostenía se movieron. Sin embargo, dejó caer la mano. Era humano después de todo. ¿Fue porque era educado o porque tenía miedo de cualquier entidad que hubiera movido los dedos? ¿Entidad? ¿Qué estaba pensando? Esto no era una entidad. Este era un hombre en circunstancias horribles. Esto no era un enemigo a vencer, era un ser humano, digno de amor. Eres amado, dijo Arthur. Podía sentir la verdad en sus palabras. ¿No podría? En realidad, no estaba seguro. Por lo general sentía un rubor de calidez y una oleada de ligereza cuando decía esas palabras. Pero ahora, nada. El hombre, sin embargo, sintió algo. Debe haberlo hecho. Porque comenzó a mover su dedo índice. Al principio, Arthur pensó que los movimientos de los dedos eran aleatorios. Reflejos causados por nervios que se disparaban indiscriminadamente. Pero luego se dio cuenta de que el movimiento del dedo tenía un propósito. ¿Podrías hacer eso de nuevo? Preguntó. No se permitió preguntarse cómo el hombre podía escucharlo. El hombre no tenía oídos, y Arthur no quería mirar en el tejido torturado al lado del cráneo del hombre para ver si sus tímpanos y cualquier otra cosa que hiciera posible traducir la vibración del sonido todavía estuvieran intactos. Al parecer, el hombre podía oírlo, porque el dedo repetía el movimiento. Arthur observó de cerca. ¡Es una F! Dijo emocionado cuando se dio cuenta de que el dedo acababa de escribir esa letra en el aire. El dedo se detuvo. Arthur tomó eso como una afirmación. Solo un segundo. Arthur cavó en su cartera y sacó un pequeño bloc de papel y un lápiz. Al abrir la libreta, escribió F. Está bien, estoy listo. ¿Se movería el dedo de nuevo? ¡Sí! Esta vez trazó una A en el aire. ¿Qué está haciendo en nombre de todo lo que es bueno y santo? La enfermera Ackerman gritó desde la puerta. Arthur buscó el lápiz y cayó de sus dedos. Cuando se inclinó para recogerlo, se golpeó la cabeza contra el marco de la cama. También inhaló el olor de cualquier líquido que se estuviera drenando el hombre en la cama. Olía como un cruce entre bilis y vómito, y el reflejo nauseoso de Arthur se activó. Se puso de pie y se alejó de la cama, frente a la enfermera, tratando de no vomitar. Se está comunicando, Arthur anunció. La enfermera Ackerman entró en la habitación. Puedo ver eso, dijo. ¿Y qué le hace pensar que es una buena idea? Bueno, es un gran avance. Es un progreso. El progreso siempre es bueno. Si piensa eso, es más tonto de lo que parece. Arthur decidió ignorarla. ¿Sabe siquiera lo que está comunicando? Preguntó la enfermera Ackerman. Por lo que sabemos, podría estar hechizándolo. ¿Hechizándolo? Arthur mantuvo su rostro en blanco. Pero la enfermera Ackerman tenía razón. ¿Qué estaba tratando de comunicar el hombre? ¿Alguna vez estaría claro? Bueno, averigüemos, dijo Arthur. Deberíamos haber llamado a un sacerdote diferente, espetó la enfermera Ackerman.
Simplemente ignórala, le dijo Arthur al hombre en la cama. Se sentó de nuevo y volvió a colocar su lápiz sobre su libreta. Dame la siguiente letra. El dedo se movió de nuevo. La enfermera Ackerman jadeó y comenzó a murmurar en voz baja. Arthur escribió Z. ¿Faz? Está bien, dijo. Sigamos. Arthur había escrito Fassbenderdi cuando la enfermera Ackerman regresó a la habitación. Esta vez no estaba sola. Tenía otras dos enfermeras con ella, ambas con el mismo uniforme azul oscuro. Las otras enfermeras también tenían expresiones similares de boca abierta y ojos abiertos. Obviamente estaban horrorizadas por lo que el hombre estaba haciendo. Una de las enfermeras, una mujer redonda y de aspecto de abuela, se tapó la boca con una mano. La otra enfermera, una mujer bronceada que parecía pasar los fines de semana escalando montañas, se puso las manos en las caderas y miró a Arthur. Esperaba que ella no se pusiera agresiva con él, porque podría deshacerse de él sin sudar. Sin embargo, no dijeron nada, así que Arthur siguió adelante. Una letra a la vez, el hombre deletreó su comunicación en el aire. Cuando terminó, la finalización no se indicó por ningún otro movimiento del hueso del dedo. Arthur tenía una cadena de letras incomprensible en su libreta. F-A-Z-B-E-N-T-E-R-D-I-S-C-E-N-T-E-R. Fassbenderdissenter. ¿Fassbenderdissenter? ¿Qué significaba eso? Arthur frunció el ceño ante las letras, insertando barras entre varios conjuntos. Probó varias combinaciones. Fassbenderdissenter. 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 Creo que tengo el center bien, murmuró para sí mismo. ¿Pero las otras partes? Golpeó su lápiz en su libreta. Espera, ¿y si se hubiera perdido letras? Había sido fácil interpretar los movimientos del dedo huesudo. Está bien, ¿y si...? Arthur jugó con las letras un poco más, aterrizando finalmente en Fassbenderdissenter. Arthur pensó en Dissenter. Había visto esa abreviatura antes con algunas de las organizaciones benéficas con las que había trabajado antes. ¡Centro de distribución! Arthur gritó. Tenía que serlo, pero ¿qué era Fassbenderdissenter? Necesito una guía telefónica, dijo a las enfermeras, que permanecieron al pie de la cama mirando a Arthur como si fuera un reality show en vivo. Necesito buscar Fassbenderdissenter. Fassbender Entertainment, susurró la abuela enfermera. ¿Qué? Preguntó Arthur. ¡Silencio, enfermera Thomas! Siseó la enfermera Ackerman. La enfermera Thomas se cubrió la boca con una mano regordeta. Pero ya era demasiado tarde. Arthur procesó lo que ella había dicho. ¡Fassbender Entertainment Distribution Center! Arthur gritó de alegría. ¡Esto es increíble! Se volvió para mirar a las enfermeras. Estaban todas pálidas, incluso la bronceada. Y todas lo miraban a él y al hombre en la cama con evidente temor. ¡Esto es maravilloso!, dijo Arthur. ¿Alguna vez ha hecho algo como esto antes? ¡Por supuesto que no! La enfermera Ackerman negó con la cabeza. No entiende las fuerzas con las que está jugando. ¿Fuerzas? Arthur decidió que ya había tenido suficiente de las enfermeras. Se volvió hacia el hombre. Veamos, ¿cómo puedes decirme qué significa este lugar para ti? Arthur pensó por un segundo. Consideró pedirle al hombre que escribiera al aire porque acababa de darle a Arthur el nombre de este lugar, pero eso podría llevar horas, y Arthur pensó que el hombre no tenía la fuerza para eso. Dado que debería haber muerto hace mucho tiempo, las largas comunicaciones no parecían una buena idea. Además, tan emocionado como estaba, Arthur realmente necesitaba salir de esta habitación. Le pareció que el olor a azufre se estaba volviendo más fuerte, y ahora había un indicio de un olor a heces flotando desde la cama. ¿Funcionaban los intestinos del hombre? Arthur no se había preguntado antes, y no iba a mirar ahora. Tengo una idea, dijo, aliviado de que realmente tuviera una idea. Podía escuchar a las enfermeras susurrando en la puerta. Las bloqueó.
¿Por qué no hago conjeturas sobre por qué este lugar es importante para ti? Cuando llegue a lo correcto, puedes levantar un dedo o simplemente reaccionar para que los monitores lo capten. Los monitores tuvieron un salto, y Arthur tomó eso como un asentimiento. Lanzó su primera suposición. Es donde solías trabajar. Nada. ¿Tienes familia allí? No. ¿Tienes asuntos pendientes allí? No había reacción. ¿Escondiste algo allí? Esa suposición hizo reír a Arthur. Era un claro indicio de que le encantaban los libros y películas de misterio y aventuras. Arthur notó que las enfermeras habían entrado más lejos en la habitación. Ahora estaban paradas en un semicírculo a un par de pasos del extremo de la cama. Arthur se preguntó por qué todavía estaban aquí. Si pensaban en que lo que estaba haciendo era tan aborrecible, ¿por qué no se iban? Fue el último lugar donde estuviste antes de te lastimarte. Sin movimiento, sin reacción de monitor. ¿Necesitas algo de allí? Nada. ¿Siempre has querido ir allí? Los monitores sonaron tan infinitesimalmente que Arthur pensó que lo estaba imaginando. Pero, ¿y si no? ¿Ese es un lugar al que quieres ir? Los monitores reaccionaron. No puede ir a ningún lado, cariño, dijo la enfermera redonda. Solo puede ir, bueno, a otro lugar que no sea la Tierra. Arthur se puso de pie y se acercó a las enfermeras. ¿Te refieres al infierno? Susurró. La enfermera Ackerman le dio un fuerte movimiento de cabeza. La enfermera bronceada dijo, bueno, da. Y los monitores de la sala se volvieron locos. Los pitidos sonaban tan rápido que se difuminaban en un largo chillido. Arthur se volvió hacia el hombre. De repente entendió. ¿Quieres ir a ese lugar antes de morir? Todos los monitores se quedaron en silencio. Completamente silencioso. Durante 5 segundos, el único sonido en la habitación fue la respiración combinada de Arthur, las enfermeras y el hombre. Y luego los monitores comenzaron a sonar en un ritmo normal nuevamente. Arthur se volvió hacia las enfermeras. ¿Quiere ir al centro de distribución de Fazbear Entertainment antes de morir? ¡Imposible!, dijo la enfermera Ackerman. Arthur se sentó en una silla de visitante azul oscuro baja frente a un escritorio desordenado que pertenecía al asistente del asistente del administrador del Hospital Heracles. A juzgar por la edad del hombre o niño, Arthur sospechaba que era más de 2 personas separadas a cargo. Pero eso estaba bien. Arthur sabía cómo subir escaleras burocráticas. Así que no estoy seguro de lo que quieres, dijo el asistente del asistente. Su nombre era Peter Fredericks. Llámeme Pete, le había dicho Arthur. El escritorio de Pete estaba en un cubículo de una esquina en una habitación de cubículos similares en ninguna parte cerca de la oficina del administrador de Hospital Heracles. La mayoría de las personas en los cubículos estaban hablando por teléfono. Los que no estaban en el teléfono estaban escribiendo en sus teclados. La sala estaba llena de medias conversaciones y el clic de escribir. Arthur filtró los sonidos y se centró en Pete. Como dije, Pete, quiero saber si hay algo en el archivo del hombre en la habitación 1280 que indique por qué podría querer ir al centro de distribución de Fazbear Entertainment antes de morir. Bueno, sí, dijiste eso. Pete se rascó el escaso vello facial en la barbilla. Parecía ser un intento fallido de una chivera, probablemente con la intención de encubrir el acné allí. Pero no sé por qué quieres saber eso, dijo Pete con una voz que aún no había encontrado una profundidad de tono adulta. Quiero saberlo porque podría ayudarme a hacer que suceda para él. El hombre en la habitación 1280 no se puede mover. Cuando Pete dijo hombre en la habitación 1280, miró hacia su escritorio y masticó sus cutículas con gran concentración. Así me lo han dicho, pero nada es imposible, Arthur respondió. Moverlo a... él lo es. Arthur apoyó sus manos en el cojín demasiado suave debajo de su trasero y maniobró, con esfuerzo, hacia adelante en su asiento. Pete, ¿no es la existencia misma del hombre en la habitación 1280 una prueba de que nada es imposible? Si puede estar en esa habitación, todavía respirando, todavía capaz de comunicar un deseo, ¿no sería posible cumplir ese deseo para él? Piénsalo, Pete. Pete miró a Arthur.
Su rostro era tan blanco como las paredes del pequeño cubículo. Pete estaba pensando claramente del hombre en la habitación 1280 y no quería hacerlo. Volvió a mirar hacia abajo y golpeó una carpeta de archivos muy delgada en el escritorio frente a él. Un recipiente abierto de comida china se inclinó contra una pila de carpetas más gruesa y amenazó con derramar su contenido. Por el aroma, Arthur supuso que era pollo agridulce. Bueno, no hay nada aquí, nada sobre... Fazbear. Ya veo, dijo Arthur. Luchó contra la silla durante unos segundos y finalmente logró ponerse de pie. Bueno, entonces tendré que hablar con alguien que pueda darme permiso para llevar al hombre al centro de distribución de Fazbear Entertainment. Supongo que no eres tú. Pete se puso de pie, golpeó la gruesa pila de archivos en su escritorio y derramó la comida china. Che, pollo agridulce. Pete ignoró el desorden pegajoso en su escritorio y corrió detrás de Arthur mientras se giraba para irse. Agarrando la manga de la sotana de Arthur, Pete dijo, «Nadie le va a dar permiso». «Ya veremos», dijo Arthur. Arthur salió del hospital y se paró debajo del pórtico. Observó cómo la niebla flotaba hacia los lados en una brisa constante del sur. Él y Ruby estarían empapados cuando llegaran a casa. Sin prisa por comenzar su viaje húmedo y frío, escaneó el cielo moteado negro y plateado. No había rayos de sol para ser vistos ahora. El crepúsculo flotó. Arthur respiró hondo de aire limpio por la lluvia. Necesitaba un año de tales respiraciones para limpiar su sistema olfativo de los tormentos que había soportado hoy. No era amable pensar en lo mal que olía el hombre en la habitación 1280, pero Arthur no podía evitarlo. Después de más de 7 horas al lado del hombre, pensó que el olor nunca lo abandonaría de nuevo. La enfermera Ackerman había intentado que Arthur se fuera justo después del avance de comunicación del hombre, pero Arthur se había negado. Pasó las siguientes 3 horas sentado con el hombre, rezando, pidiendo ayuda. Arthur necesitaba saber si simplemente estaba ayudando a un alma torturada o... algo más. Nunca obtuvo una respuesta clara, por lo que, en ausencia de evidencia definitiva de lo contrario, optó por mantenerse positivo. Este era un hombre que necesitaba su ayuda.